viajado, no has conocido a través de tu carrera distintos lugares. ¿A cuál volverías y tal vez hasta te quedarías un tiempo prolongado y a cuál realmente no la has pasado tan bien como querías y no volverías? No, a ver, yo siempre la pasé bien porque siempre me gustó vivir y divertirme. Está bueno, básico. Y ya con eso... Pero, qué sé yo, yo volvería, por ejemplo, sí volvería a Milán, es un lugar que adoro. Es un lugar que adoro, que me recibió con brazos abiertos. Me sostuvo muchos años, me acompañó muchos años en la Scala de Milán. Italia es un país para vivir muy divertido, muy lindo, porque es muy parecido a nosotros, pero tiene organización. Claro. Tiene como el temperamento nuestro, el perfil nuestro de la familia, un montón de cosas. Somos ellos en realidad. Pero organizado. Claro. Sobre todo el norte, que era donde yo vivía en Milán y bueno. Funcionan las cosas. Todo funciona, qué sé yo. Lugares donde volvería. Hoy volvería a Moscú a ver qué tal está. Bueno, tenés el Mundial de Rusia, por ahí. Sí, y claro, el año que viene, esperemos estar. No sé, me gustaría volver a la parte de África, digamos, también, ¿no? A los lugares más donde digamos, las civilizaciones más antiguas. Sí. De verdad, las más antiguas, sí. ¿No? Oriente, África. Los orígenes, está sí, bueno. Sí, 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 porque yo creo que de ahí uno puede, o sea, va aprendiendo, ¿no? Yo cuando me fui a vivir a Italia aprendí mucho de mi país. Muchísimo. Bueno, es lo que te decía, somos un reflejo. Pero muchísimo. Porque tenían los mismos defectos, las mismas características. Y digo, mirá cómo podemos estar nosotros dentro de... Por eso siempre digo que estamos en la adolescencia. Sí, está bueno la percepción que tenés, porque abre también, es como ver la parte llena del vaso y seguir pensando hacia adelante. Y bueno, me queda por preguntarte, ahora vamos a ir a Frida, de tu familia, ¿no? ¿Cómo es trabajar? ¿Tenés tres hijas mujeres? Tengo tres chancletas. Tres. ¿Y has trabajado, digamos, con Micaela, si no me equivoco? Sí, con Micaela. Con Micaela hicimos... ¿Con el título del tango? Sí, con Quereme así piantado. Hicimos una obra que fue una idea de Patricia, en realidad, y Micaela, una vez que estábamos de vacaciones en Brasil, y de repente Micaela... Había terminado su carrera en Nueva York de comedia musical y bueno, venía a vivir a la Argentina. Y entonces, bueno, decía, no sé, que si seguir estudiando, si empezar a trabajar y qué sé yo, qué sé cuánto. Y Pato le tira y dice: vos sabés que yo siempre me imaginé a Maximiliano bailando balada para un loco. Dice: ¿no te gustaría hacerlo con cosas? Bueno, después hicieron ahí una mafia entre ellas dos y me atacaron en el balcón del hotel. Y me dijeron: Maxi, ¿qué te parece si me dice Pato, vos bailás balada para un loco y Micaela la canta? ¡Qué lindo! Yo digo, ¡ay, qué bueno! ¿Qué sé yo? Y entonces ahí empezamos a charlar y qué sé yo, y de repente digo, bueno, pero espérate, Horacio Ferrer murió el año pasado, digo, ¿por qué no vemos de...? O sea, yo lo conocí, éramos amigos, Digo, ¿por qué no vemos de hacerle un homenaje? Y entonces agarramos dos o tres temas, y al final terminó siendo un ballet de una hora y media, con cinco coreógrafos distintos, con teatro, con texto, con actor, con Lulu Micheli, que es la esposa, la viuda de Ferrer, En el coso, y Micaela cantando todos los tangos de Ferrer, ¿no? Desde los que hizo con Garelo, los que hizo con Piazzolla. Qué gratificante, digo, ¿eh? Sí, poder, aparte, primero, poder concretar sueños, porque empezar a soñar con algo y después concretarlo, después estar con tu hija, estar con los hacedores con de nuestra historia también, claro, ¿no? Claro, entonces agarrar y decir, bueno, claro. A ver, es maravilloso, sí. Es maravilloso, era mucha emoción, se movilizaban muchas cosas. Un ballet lindísimo, un trabajo excelente, ¿no? Que le me así piantado. Ojalá lo podamos repetir algún día porque se merece la gente verlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora se va a concretar otro sueño, que es Frida. ¿Y cómo comenzó esa idea ahora con Frida? Vos sabés que a ese sueño yo entré como la mitad de la noche. Ah, ¿cómo? Claro, porque en realidad comenzó con Patricia hablando con Marlene Puello. Y Marlene le había propuesto hacer, o ella le había propuesto, no me acuerdo bien cómo es eso, después preguntárselo a ella, hacer un como un one man show, ¿no? Un solo para ella, un espectáculo que fuera solo Patricia. Entonces, bueno, avanzando las conversaciones, qué sé yo, un día Marlene le dice, vos tenés que hacer Frida. Marlene venía pensando en Frida hace tiempo, trabajándola, estudiándola, qué sé yo. Dice, Patricia, vos tenés que hacer Frida.
Y bueno, y ahí cuando hablan de Frida, o sea, para hacer Frida hay un esposo, que es Diego Rivera. Claro. Dice, ¿qué te parece si lo sumamos a Maxi? Entonces me llamaron, dije, sí, por supuesto, yo a Pato la acompaño hasta la eternidad con cualquier idea. ¡Ay, qué lindo! Y sí, porque somos una pareja que trabajamos muy bien juntos y logramos grandes resultados artísticos. Entonces, y siguen estando juntos, digamos, como pareja, cosa como muy increíble, ¿eh? 2017 muy increíble todo eso. Aparte también tiene esta cosa, ¿no? De que estamos representando una pareja. Es verdad. Que vivía de una manera. Claro. Y nosotros somos una pareja que vive de otra. Sí. Pero bueno, está bueno esto de jugar a estos personajes que son. Ahí sí que del amor al odio había un paso todo el tiempo, que ¿no? Son tan grosos. Yo creo que el odio no existía. Existía el enojo. El enojo. ¿No? Existía el enojo y la decepción. Sí. Pero el odio no. Yo creo, como yo creo lo que hablábamos el otro día, ¿por qué me amás de esa manera, Diego? Claro, yo creo que ellos se amaban. A su manera. A su manera, pero se amaban incondicionalmente. O sea, más allá de las infidelidades, sí, sí, más sí. allá de los. De las faltas, de las soledades y demás, o sea, él era un tipo que era el más grosso del momento, ¿entendés? Y él llegaba a la casa o llegaba al atelier de Frida y le decía, che, mira, vos sabés que necesito saber, tengo que decidir, no sé qué. O sea, él le pedía consejos a Frida, ¿entendés? Te compenetraste para hacer hoy Fenómena Frida, ¿no? Qué complejo y qué completo, digo, y porque es que pasa por todos los estados. Hay que ser responsable, me parece, y comprometerse con esto no es ficción. Esto no es un guión donde yo leí una actriz donde yo le puedo poner mis matices y vemos. Esto es una persona que vivió, es una pareja que transitó en este mundo como nosotros, con estas características. Y hay una responsabilidad, un compromiso que yo me tomé enseguida de investigar, de ver todos sus cuadros, por qué los pintó, en qué momento los pintó, entenderla, tratar de defenderla, porque yo no la puedo juzgar si la voy a interpretar. No, claro. Patricia acá no entra, o sea, Patricia toma esto. Interpreta, claro. Yo siento como que ella entra adentro de mi cuerpo y de mi alma, y en ese momento, en esa hora y media, hora y cuarto del teatro, está Frida, yo después voy, me saco el maquillaje y vuelve Pato a su casa, porque también imagínate con Maxi, un Diego Rivera que era se devoraba a las mujeres, sí. Era como casi que se las devoraba, porque él no lo veía como una infidelidad, le decía, pero Frida es solamente eso, físico, no hay nada más, como que no entendía cuál era el reclamo, si vos sabías que yo era infiel, si habíamos quedado que estaba bien, era un acuerdo, claro, ¿por qué me estás planteando? Claro. Pero este lugar la dejaba ella a veces muy sola y ella también, ninguna tonta, también hacía sus cosas y bueno, estaba con mujeres y con hombres. Cuando me llaman de acá de Rosario y me preguntan y me dicen, ¿por qué Rosario? ¿Qué sé yo? Yo digo, Rosario siempre fue una ciudad generadora de cultura. Generadora de artistas. Y no solo, lo que más se conoce es la trova rosarina, digamos. Baglietto, Van der Mole, Abonicio, Fito Páez. Esa es una parte. Pero Rosario tiene grandes literatos, tiene grandes pintores, tiene grandes músicos, directores de orquesta, cantantes, bailarines. Sí. Entonces, digo, bueno, a ver, esto también lo tiene que tener consigo. Ahí es donde yo digo la adolescencia. Claro. ¿Viste? Falta madurar. Que están viendo lo que tiene el otro en lugar de ver lo que tiene sí, uno. Sí, ¿viste? Sí. Me pasa con mis hijas que dicen, che, mirá, la otra se compró el iPhone 7. Papá, ¿quiere un iPhone 7? No, para. Bueno, éxitos y me gusta esa idea. Me quedo con algo positivo. Esto de que estamos en la adolescencia y todavía nos falta tanto. Así que tomémonos de eso positivo para seguir creciendo. Para seguir creciendo como sociedad. Agradecemos al Hotel Riviera, que muy gentilmente nos dio el espacio. Y bueno, éxitos. Dale, muchas gracias. Hey.